And well, my friends, this is an exciting morning. You see right behind me, that's a fire volcano. It's still an active volcano in the zone. It is one of three volcanoes that is in the area. 2 weeks ago, there was an eruption, and apparently there's a lot of movement this morning. So we're gonna try to get very close to see all these exciting natural phenomena. Keep up with us. Y bueno, amigos, detrás mío alcanzan a ver el volcán de fuego, el cual está en erupción. Hace 2 semanas hubo una erupción grandísima y aparentemente esta mañana amaneció el volcán de fuego con mucho movimiento. Si pueden ver detrás mío, alcanzan a ver el rojo del lodo, las nubes. Esto se está poniendo, uy, los truenos, esto se está poniendo emocionante. Continúen con nosotros. Café. Café. Mira cómo se ve. Mira qué bonito. Totalmente diferente, ¿verdad? Qué lindo. A lo que estábamos viendo allá en Antigua. Aquí es afuera. Todo lo que vamos a ver. And well, my friends, my guide Lewis just brought me through a little road, and we can see behind us the fire volcano. We have no distractions, there's nobody around. So hopefully we're able to see. Apparently tonight is gonna be a spectacle because everything is gonna be red. You can hear the thunders. Just wanted to see if you saw it. You can hear the thunder. You can feel the energy of the volcano all around the area today. So this is good, and I've never been able to see a live volcano. So this is, I don't know about you guys, but this is, for me, it's a first. So keep up with us, huh? Let's continue and let's see what else we find today. Thank you for your attention. Thank you.
Notice how our vehicle is full of mud drops. All this comes from the volcano, from the fire volcano. Impressive. Definitely Mother Nature is something out of this world. We haven't understood her. We don't know anything about her. We forgot that we're simply a mining skill part of her. Miren el lodo que está cayendo del volcán, cómo tiene cubierto el vehículo, cómo nos está cubriendo nuestra ropa. Sí, todo ese lodo es proveniente del volcán de fuego. ¡Wow! La madre naturaleza es algo increíble. Buenos días. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿No? ¿Qué anda haciendo por acá, José? Huyéndole al agua. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo le digo? Ella nos visita de. Buenos días, mi señor. Buenos días. Mucho gusto, encantada. Él trabajamos juntos en la policía de turismo. Ah, caramba, qué bueno. Y cuéntame una cosita, ¿y dónde aprendiste a decir good afternoon? Buenas tardes. Escuela de Asociación Bendición de Dios. Ah, ¿y cómo se dice? Buenas tardes. Good afternoon. Good afternoon, muy bien, gracias. Qué bonito, qué lindo. Ah, qué bueno, gracias. Bueno, el dato. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Estuvo buenísimo. 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 Gracias por la bandera. Ahí le mandé la patrulla. Ya vino. ¿Dónde está? Lo llamé, va a echar un colazo ahí arriba, por favor. ¿Ha ido para ahí? Se fueron para Basurero. Ajá. ¿Y ustedes hasta dónde llegaron, pues? Allá en la Barracabanda. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Me dijeron ustedes que para la basura? No, a Barracabanda. Yo les dije, echen una antena por allá, por favor, anda una y un don ahí. Sí, gracias, señores. Servido, servido para servirles. Que les va bien. Buen día, buen día. So well, my friends, here I am with my key person in Guatemala, Luis Orellana. Highly recommended for you when you come to Guatemala and Antigua. This is the guy. So today we have a fantastic day going on. Besides coffee, besides textiles, we are going to a macadamia plantation. And something that was unexpected for us was a volcano about to erupt. So tonight this is going to be amazing, the color of the skies. So we are in the region of Zacatepeques, which is the province where Antigua is located, the smallest province in Guatemala out of the 22 provinces in the country. This is the smallest one. So the land and the soil here is virgin, it's black, it's very fertile. So keep up with us so we find a little bit more about what makes of Guatemala so special. Mariki for Cofea TV.